Agustina Zúñiga Navarro, comerciante de abarrotes en Conjunto Habitacional Valtierra, expuso que desde hace aproximadamente 3 semanas sufre desabasto de agua de garrafón por parte de una de las 3 marcas de agua que vende, y aunque desconoce la causa, señala que uno de los factores puede ser el aumento en el consumo de dicho producto, que repunta en esta época al doble. Sí, de repente sí tengo ese problema. Por ejemplo, tengo 3 marcas, yo vendo aquí 3 marcas nada más. Una de ellas sí tengo casi 3 semanas que no han venido a surtir, la razón no, la desconozco. No había pasado eso anteriormente. De repente sí pasa con esos proveedores, pero ahorita sí ya son 3 semanas, casi 3 semanas que no han venido a surtir. Antes por visita, por ejemplo, los garrafones que son de 20 litros por semana, por visita, perdón, son 3, 4 garrafones los que pedía, y a veces hasta los andaba regresando porque no tenía el envase porque todavía estaba el agua ahí, y ahorita sí, pues ya son 6, 8 por visita. ¿Cada que es la visita? 2 o 3 veces por semana. La señora Tina, ¿cómo la conocen sus clientes? Afirma que año con año en temporada de calor, el agua de garrafón y el agua embotellada sube de precio, aunque este incremento es mínimo y no disminuye el consumo del producto. Sin embargo, refiere que el refresco presenta hasta 3 aumentos al año y aún así es una bebida que se vende con facilidad y de la que también aumenta la demanda en temporada de calor, pese a no ser tan refrescante y saludable como el agua. Casi normalmente siempre suben así, una vez por año, sobre todo en temporada de calor, ¿sí? Cuando sube el refresco y el agua. ¿1 peso? Un peso. ¿Es mínimo? Sí, es mínimo. ¿El refresco qué tal? El refresco sí sube, también ese sí sube 2, 3 veces por año. ¿Y el consumo en esta temporada? Sí, también ha tenido un impacto así de incremento en ventas. También ha aumentado el incremento de refresco y en agua, ahorita pues más el agua. El agua es el que tiene más incrementos, el que se ve más impacto. Por ejemplo, yo tenía que las empresas nos manejan promociones y a veces nos vemos obligados a comprar por volumen y pues se nos ha estancado, y ahorita en tiempo de calor pues sí se vaya pues ya vendiendo un poco más. Se venden las 3 porque es para diferentes necesidades. O sea, si es un niño, pues le compra la más chica. Y ya entre la de a litro y litro y medio, pues se vende más la de a litro. ¿Por qué? Porque por el precio, que son 2, 3 pesos de diferencia, prefieren comprar la de mayor tamaño. Luis Medel, Noti 13.